adelantado la implementación de una herramienta que se llama Drive and Write, que lo que hace es facilitar la comunicación vía digital para que yo pueda ofrecer los espacios que tengo en mi vehículo y poder con ellos, y ellos puedan ir utilizando mi servicio a lo largo del camino. También es posible utilizar esta herramienta para generar caminatas colectivas o para generar una ruta en la cual varias personas que se están movilizando en bicicleta se encuentren y se acompañen en el recorrido. Hace 5 años, cuando empecé en el banco, yo me desplazaba en carro, también tuve moto. Y ya en el momento en el que desistí de esos medios de transporte, pues por temas de los tacos, los costos, de temas de parqueadero en el sector, quise explorar transportarme en bicicleta. Descubrí que me empecé a demorar menos tiempo de lo que me demoraba en carro, me ahorraba todos los tacos. Adicionalmente, pues los costos de desplazamiento pues pasaron a ser cero. Me pareció un medio de transporte cómodo. Siento que, así sea un recorrido no muy largo, siento que estoy haciendo algún ejercicio y siento que llego a mi lugar de trabajo más activo. La problemática más compleja que se asume en términos de estas dinámicas es generar las alternativas y las oportunidades para que pasemos del discurso y la preocupación que nos da cada vez que vemos el tráfico en la ciudad como se está comportando, cuando entremos en una alerta ambiental a efectos de la contaminación generada por ese tráfico. Es un tema importante, asumir el reto de transformar desde acciones coherentes que impacten claramente los temas del día a día. Ahí es donde están los retos, pero también donde están las mayores oportunidades. El banco nos está ofreciendo también, para motivarnos a usar la aplicación y el programa de movilidad, tiene un plan de beneficios donde uno va acumulando puntos por el uso de la aplicación. Y mientras uno más la usa, va recibiendo puntos que después uno puede redimir por unos temas de experiencias, sea en restaurantes, idas a cine, bonos. Para nosotros poder compartir nuestros recorridos o nuestras rutas, simplemente entramos a la aplicación y mostramos cuál es nuestro punto de partida, nuestro punto de destino y cuál es el medio de transporte que estamos usando. Los demás compañeros pueden ver en su aplicación ese recorrido que yo voy a hacer, y si ellos van como en un trayecto similar, hacen la solicitud, a ambos nos llega una notificación y ya por celular pues coordinamos para el punto de encuentro y la hora para poder hacer el recorrido juntos. ¿Qué nos soñamos en movilidad sostenible? Pues tener una ciudad que se mueva al ritmo de esa sostenibilidad, en la cual el desplazarse no sea algo complejo, que no tome tanto tiempo y sobre todo que no genere unos niveles de contaminación como los que podamos tener hoy en día.